El gobierno del presidente Daniel Ortega sería el responsable de cualquier situación extrema que vivan los migrantes nicaragüenses que se encuentran en albergues de Panamá, sostiene la presidenta del CENIT. El responsable de todo lo que les pase, ya sea lo extremo, como me lo acaban de preguntar, o de la situación actual, que prácticamente es una situación de exclusión, es una situación de hambre, es una situación de exposición de personas al peligro, al riesgo de contagio y todo lo demás, es Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Hay que ver que la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a las personas tiene que ser general, no solamente a los que están, a los nacionales, no solamente a los que están dentro del territorio, sino que a los nacionales que se encuentran fuera del país. Y para eso están precisamente los tratados consulares cuando una persona cae presa y eso. En esta circunstancia es deber del gobierno de Nicaragua y que lo haga a través de su embajada en Panamá, llegarles a dar de comer y sobre todo cumplir con los acuerdos que se firmaron y que esa gente pueda entrar al país lo más pronto que se pueda. Indica que el impedimento de retorno a estos nicaragüenses evidencia el desprecio al respeto de los derechos constitucionales de nuestros compatriotas. ¿Qué es lo que están buscando si esa gente ni siquiera son migrantes políticos? Esa gente son migrantes económicos que se fueron prácticamente huyendo de las limitaciones y de la falta de oportunidades que el gobierno de Daniel Ortega, desde que llegó nuevamente, que usurpó el poder en 2007, ha venido generando. Aquí no es cierto que ha habido una bonanza económica. Se veían los grandes centros comerciales y eso, porque definitivamente a ese sector empresarial que estuvo aliado con ellos fueron a los que favoreció y creó esa burbuja de apariencia, pero la gente seguía muriéndose de hambre, la gente seguía huyendo. El éxodo de los nicaragüenses en busca de mejores condiciones de vida era real, y aquí se están viendo las consecuencias. Y contra esa gente, aquel mismo victimizó con su falta de equidad en la distribución de las oportunidades aquí en el país, es la que ahora está revictimizando. Definitivamente este gobierno no vamos a, secundamos y apoyamos y estamos buscando todo y haciendo todo lo necesario para buscar cómo la configuración de un gobierno y de unas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad llegue muy pronto, lo más pronto que se pueda, a los tribunales internacionales y los puedan sentar en el banquillo de los acusados. Marcos Medina, Noticias 12.